Recordado y controvertido ex intendente de Rafaela, Rodolfo Bienvenido Muriel. Es abogado, presidió la Liga Rafaelina de Fútbol, ocupó el cargo de secretario de gobierno en el primer mandato de Luis Castellano. Las tres fuerzas políticas que hoy están representadas en la ciudad lo tentaron para formar parte de esos espacios. Finalmente, decidió decirle sí a la propuesta del gobernador Miguel Lifchi. Hoy, en la última pregunta, entrevistamos al coordinador del nodo, Fernando Muriel, y por qué no, precandidato a intendente en 2019. Bienvenidos a la última pregunta, otra vez, otro lunes. Fernando Muriel, invitado especial, ¿cómo te va? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Bueno, conoces el programa, conoces la dinámica, tenemos una última pregunta sorpresa para el final. Pero mientras tanto vamos a ir recorriendo con invitados especiales que nos van a ayudar a construir esta entrevista. Fernando, que otra vez estás en la primera fila de la escena política local, que estás de alguna forma preparándote para ser candidato el año que viene. Todos ya lo asumen así, más allá de que no hay nada oficial. ¿Cómo te sentís con eso, con este regreso? Es este 2018, a principios de año comenzaste otra vez a trabajar, pero esta vez como coordinador del nodo Rafaela. No, me siento muy bien, creo que es un lindo desafío poder trabajar desde el Estado para poder aportar a la comunidad y en este caso una comunidad más grande porque en definitiva el nodo abarca 4 departamentos. Me dio mucha confianza lo que me transmitió el gobernador, en primer lugar por haberme elegido sin ser de su partido y en segundo lugar por pedirme que recorra cada uno de los lugares, que esté en contacto con las instituciones, que trate de escuchar a la gente, que en base a eso formule los reclamos a las problemáticas existentes para que la provincia pueda llegar más cerca, que es en verdad el objetivo que tiene la creación de los nodos, la descentralización y la regionalización, pero acercar fundamentalmente el Estado a cada uno de los habitantes. Bueno, hace casi ya un año, en realidad 8 meses que estás, o 9, que estás trabajando como coordinador del nodo. Hubo críticas, hay que decir, vos estabas antes trabajando más cerca de la gestión municipal, en la gestión municipal estaba Roberto Mirabella, y hubo críticas sobre Roberto Mirabella en realidad como diputado provincial, pero sí es del mismo espacio, hubo críticas sobre los nodos, es decir, que son un espacio que no convencen, que no terminan de echar raíces en el territorio. Vos hoy, con 9 meses adentro, ¿qué podés decir de los nodos? ¿Contribuyen, han sumado a la gestión pública, a la expansión del gobierno provincial en el territorio? ¿Cuál es tu balance de ese lugar? Yo me remonto a la fecha de creación de los nodos, donde estaba desempeñando funciones en el ámbito privado. Para mí como ciudadano también fue un interrogante qué eran los nodos y qué papel iban a jugar en esta región. Creo que han pasado 8 años de aquella instancia y el nodo fue una gran caja vacía que fue llenándose a medida que iban transcurriendo el tiempo. Las distintas gestiones que tuvo el nodo aquí en la ciudad de Rafaela, fueron aportándole cada uno de ellos su impronta, a cada uno de ellos algún servicio que podía ser canalizado por algún vecino. En este caso creo que el nodo ya ha ido ganando la presencia no solamente en la ciudad, sino también en el territorio, porque no solamente hace lo que es la coordinación de municipios y comunas, visitando presidentes comunales, llevando reclamos a Santa Fe, buscando la solución de ellos, sino también que fundamentalmente aquí en la ciudad presta muchos servicios que tienen que ver con documentación rápida, un centro de documentación rápida, tramitación de personería jurídica, trámites ante el Ministerio de Producción, de Vivienda y últimamente, a partir del mes de agosto pudimos agregar
una oficina que tiene por objeto la defensa del consumidor, donde se puedan formular denuncias, pero que también además desde el nodo podamos hacer las audiencias conciliatorias para que la gente no tenga que trasladarse a Santa Fe o bien hacerlo en forma, digamos, fuera de tiempo. Así que me parece que el nodo ha ido ganando presencia y lógicamente que hay que seguir tratando de acercarlo al vecino para que el vecino aún lo conozca más. Pero entiendo que hoy el vecino ya reconoce la presencia del nodo aquí en la ciudad y en la región. Y vos, en algún momento, cuando te ofrecieron ser coordinador del nodo Rafaela, ¿tenías esa historia reciente de haber sido secretario de gobierno de la Municipalidad de Rafaela entre 2011 y 2015? ¿Qué te pasó cuando te hicieron esta oferta? ¿Cuando te acercaron dijeron no te interesa coordinar el nodo 2 de la ciudad de Rafaela? Yo tengo las cosas muy claras, porque cuando decidí sumarme al equipo del intendente Castellano, lo hice acordando con él mi no militancia política partidaria. Es decir, que yo iba a sumar a la gestión desde la independencia, desde un ciudadano independiente que se suma a un gobierno. Lo hice, el intendente respetó mi postura, yo respeté a rajatablas el trabajo que había de hacer y lo hice. Llegado el fin del primer mandato del intendente, yo decidí no seguir porque quizás él necesitaba otra cosa y me pedía algo que yo no tenía intenciones de hacer y me volví a mi actividad privada. Entonces, Al estudio jurídico. No tengo compromisos con nadie, nunca tuve una militancia partidaria que me impidiese volcar mi vocación de servicio en la administración pública, y cuando el gobernador me planteó la posibilidad de aceptar este cargo, primero me sentí muy honrado porque el hecho que me haya hablado tanto un intendente como un gobernador para tenerme en su equipo, me da mucha alegría, porque evidentemente ponen sus ojos en mí, pero además también el gobernador en ningún momento me habló de política y me dijo, mirá, tenés que afiliarte al Partido Socialista. Es decir, me dijo, quiero que representes al gobierno de la provincia, al Ministerio de Gobierno en lo que es el Nodo 2 y cumplas las funciones que debe cumplir cualquier funcionario. Como decía antes, escuchar a la gente, tratar de trabajar, recorrer y llevar, tratar de resolver las problemáticas que se plantean. Bueno, pero nadie desconoce que sos una persona conocida en la ciudad de Rafaela, instalado socialmente. Alguien dice Fernando Muriel y sí, por tu actividad o en el fútbol, como exjugador de fútbol, después como presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, después como funcionario público, también con tus vínculos con el Colegio de Abogados, digamos, tenés un grado de conocimiento público. La percepción del ciudadano rafaelino es conocer en cierta forma a Fernando Muriel. Bueno, ya tengo mi edad, que eso hace que me haya permitido desde los 20 y pico de años tener un recorrido institucional en diferentes lugares. Es cierto que pasé como jugador de fútbol, no con tanto éxito, pero bueno, tuve la posibilidad de hacer diferentes cosas, desde profe de escuelita de fútbol en Menur durante 8 años, dirigente del club, fui presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol durante 4 años, trabajé también en la Universidad Católica Santiago del Estero, algo que tampoco se me había planteado y bueno, me ofrecieron el lugar y la verdad que me sentí muy a gusto, como en mi casa, y bueno, terminé también integrando durante 4 años el equipo municipal. Tu recorrido comienza en la escena pública en los años 80. Te invito a ver una imagen que te va a despertar algún recuerdo. Contanos, a ver, no tenemos gráfica. ¿Quién es? Bueno, ese es mi papá, Rodolfo Bienvenido Muriel. Alguien que desde muy chico abrazó la pasión por la política, la Unión Cívica Radical, que luego en el cisma, digamos, entre Frondizi y Balbín en Tucumán decide infiliarse en las filas de Arturo Frondizi y que eso le posibilita ser concejal en el año 58, si mal no me acuerdo, y luego intendente en el año 59 con solo 29 años de edad. Mira vos, y después fue intendente en varios periodos, pero quizás sí, el que más recordamos todos es por haber ganado las elecciones del 83 y después ser reelecto en el 87. Y yo tengo el recuerdo, por supuesto, de muchos años. Yo era muy chico, yo nací en el 66,
pero en esa época ya mi papá era intendente y fue hasta el 25 de mayo del 73. Y después, por supuesto, como decías muy bien recién, todo lo que fue la campaña del 83, en el cual había un entusiasmo enorme en las distintas fuerzas políticas, fue una campaña única e irrepetible, que aquellos que tuvimos la suerte de vivirla y militar en algún partido no nos vamos a olvidar jamás de aquella instancia. Ya el 87 también fue muy linda, pero quizá no había el espíritu de restauración de la democracia que había en el 83. Sí, ya, ahí vivíamos de crisis económica en crisis económica. Sí. Vos ahí ya debutaste, digamos, en la función pública, integrando un equipo de gobierno con tu papá. Sí, me tuve la responsabilidad de acompañarlo en la Secretaría Privada. Yo era muy chico, tenía 18 años, y la verdad que para mí fue un desafío y una sorpresa porque estaba sentado en mi casa escuchando cómo mi papá le dictaba el equipo de gobierno a Juan Pablo González, quien era el encargado de prensa, y por ahí siento que dice, bueno, en la Secretaría Privada, Fernando. Y yo me doy vuelta y quedo mirando esa imagen que me quedó grabada porque fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Y bueno, ese tiempo que estuve en el municipio fueron 2 años, desde el 11 de diciembre del 83 al 30 de marzo del 86. Yo después decido seguir la carrera de abogacía y me fui a Santa Fe. Renuncié y me fui a Santa Fe. Bien, así que ahora por eso el título de abogado, o sea que fue una decisión correcta. Un poco de experiencia en la municipalidad. A mí me pareció que era el momento donde yo me encontraba maduro después de una linda experiencia en el municipio para poder proyectar la vida más a largo plazo sin depender de la política. Tenemos algo más para ver. Hola, Fernando. Un gusto por este medio tratar de comunicarme con vos. Una grata experiencia haber conocido a tu padre y él a mí. Y compartimos muchísimos momentos juntos. Yo creo que fue allá a inicio del año 85 y hasta hemos tenido excursiones a Mar del Plata con él, donde recreamos nuestra vida y la pasamos momentos muy felices. Y bueno, Fernando, prácticamente de chico te conocí y sigo siendo un admirador de tu calma y tu sinceridad en las cosas que estás haciendo. Y te deseo el mayor de los éxitos en cada uno de tus emprendimientos. Este mensaje es para un reconocimiento a tu padre, al cual siempre admiré y me dio muchos buenos momentos. Y lo mismo espero que en algún momento nos encontremos con vos y tomemos algún café y charlemos de esta dinámica política y social que tiene nuestro país. Bueno, Juan Carlos, Cachi Fecia, conocido por muchos, es analista todavía hoy de la realidad, es columnista, así que sigue estando muy, muy actualizado de lo que sucede, así que un mensaje muy positivo. Sí, muchos recuerdos. Cachi, es cierto, nos conocimos allá por el 85, fue la primera campaña a candidato de elecciones intermedias, en el cual al MAP no le fue bien. Pero bueno, pudimos conocer a mucha gente y bueno, después de mucho tiempo, ¿qué es lo que yo siempre digo? ¿Qué es lo que más me interesa a mí de poder pasar por la función pública? Es trabajar y tratar de ser una persona honesta y por supuesto después de mucho tiempo poder seguir encontrándonos con la gente con la cual tuve contacto y bueno, recuperar esas viejas historias de un modo agradable. Bueno, terminamos aquí el primer bloque, me parece muy bien. Esto es la última pregunta aquí por Next. En un ratito seguimos con el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, aquí charlando sobre su recorrido histórico, sobre la actualidad y también, claro, sobre 2019. Ya volvemos aquí por Next HD.